Soy Fabián Esprías, músico. Vivo en Trelew hace muchísimos años, 26 años. Y bueno, feliz de la vida de vivir acá. No nací acá, nací en Buenos Aires, pero bueno, la vuelta de la vida me trajo a vivir a Trelew. Y creo que es lo mejor que pude haber hecho en mi vida, porque esta ciudad a mí me abrió sus puertas. Y en esta ciudad encontré mucho, mucho arte y mucha cultura. Aparte, también mucho trabajo. El trelewense es muy, muy aficionado a escuchar conciertos. Entonces yo me siento feliz porque cuando voy a tocar, generalmente la gente viene. Cuando salís al exterior a trabajar, a mí me ha pasado en muchas oportunidades hacer, qué sé yo, algo de Chile, algo de Buenos Aires, muchas veces Europa, España, Francia, Alemania, Bélgica. Pero cuando le contás que estás en la Patagonia, ya ahí abren los ojos, porque la Patagonia siempre es muy interesante para ellos. Porque gracias a esta ciudad, uno se va relacionando con el mundo y decir, che, soy de Trelew, ¿no? Bueno, el que elijo habitualmente es la guitarra, porque tal vez es donde me siento un poco más cómodo. Nunca sentí que fuese un guitarrista, siempre sentí que soy un músico y que a través de este instrumento puedo hacer algunas cosas. Escribo para otros instrumentos, para piano, qué sé yo, contrabajo, bandoneón, traversa, violines, cuerdas en general. Fui discípulo, no alumno, discípulo de un gran guitarrista que era guitarrista de Astor Piazzolla, que se llama Oscar López Ruiz. Tengo un gran socio y amigo, es un hermano, es Marco Figuera Rizzo, que es flautista traversa. Y toca muy bien la armónica también y hace muy bien la parte de set de percusión. Siempre nos nombramos con los apellidos. En este caso, Nesprías Figuera Rizzo, Figuera Rizzo Nesprías. Y con Marco Figuera Rizzo tocamos hace ya un par de años. Hemos presentado este dúo en un montón de lugares. Y bueno, y el dúo tiene una formación de música folclórica argentina moderna, con progresiones armónicas más bien modernas. Mi nombre es Marco Filgueira Rizzo, nacido acá en Trelew, nacido y criado, como dicen, flautista. Tuve una formación más bien intuitiva. Por suerte se me daba fácilmente. Así que bueno, solo empecé a tocar, ahí escuchando discos y buscando sonidos y buscando a ver de qué forma se podía hacer algo distinto. Estando afuera, uno que es nacido acá te llevas todo. Extrañas hasta el viento. La idea mía siempre fue irme pensando en volver. Creería que este dúo es un poco el mayor logro que he tenido. La verdad no pensé que iba a poder formar un dúo con el vuelo que tiene este dúo. Hoy que soy embajador de Trelew en lo que es la música, no solo que es un honor, sino que es un compromiso de seguir haciendo lo que uno viene haciendo, que es llevar a Trelew lo más lejos que se pueda. Representar a tu ciudad ante el mundo, y qué mejor que ser embajador de Trelew en lo cultural, artístico, en lo turístico. Somos de acá, que amamos este lugar, y para mí es un gran honor. El orgullo de ser trelewense.